A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Desde hace tiempo, Dárdelo, quiero hablarte de cierto asunto, del valor de la insignificancia. En otros tiempos pensaba sobre todo en tus relaciones con las mujeres. Quería entonces hablarte de Quackelic, un gran amigo. Tú no lo conoces, lo sé. Dejémoslo correr. Ahora, en cambio, veo la insignificancia bajo una luz totalmente distinta a la de entonces, bajo una luz más fuerte, más reveladora. La insignificancia, amigo mío, es la esencia de la existencia. Está con nosotros en todas partes y en todo momento. Está presente incluso cuando no se la quiere ver, en el horror, en las luchas sangrientas, en las peores desgracias. Se necesita con frecuencia mucho valor para reconocerla en condiciones tan dramáticas y para llamarla por su nombre. Pero no se trata tan solo de reconocerla. Hay que amar la insignificancia, hay que aprender a amarla. Aquí en este parque, ante nosotros, mira, amigo mío, está presente con toda su evidencia, toda su inocencia, toda su belleza. Sí, su belleza. Como has dicho tú mismo, la animación es perfecta y totalmente inútil. Los niños se ríen sin saber por qué. ¿Acaso no es hermoso? Respira, Dárdelo, amigo mío. Respira esta insignificancia que nos rodea. Es la clave de la sabiduría. Es la clave del buen humor. Buenas noches. Muy buenas noches. Con este párrafo de aquellos, una página que hay que salvar. Cuando hagamos una quema de libros, al estilo de nuestros ídolos, de nuestros ídolos del año 73, vamos a salvar esta página. Vamos a salvar esta página y probablemente, pero esto lo vamos a conversar con el panel, vamos a salvar este libro, Milan Kundera, La fiesta de la insignificancia. La última de sus novelas, tengo entendido, con vocación de brevedad, que yo diría que es más bien vocación de síntesis, es como un destilado de obras anteriores. De hecho, vamos a comentar también ahí las vinculaciones entre este libro de Kundera y otro que les hemos conocido. Además, con la particularidad de encontrarnos frente a un elenco nunca antes visto en la República de las Letras. Una formación inédita. Porque bueno, ustedes saben, Antonella está en Buenos Aires. Alberto, nadie sabe dónde está Alberto. Alberto, en fin, por ahí. Debe estar por ahí. Búsquelo en su canal amigo, en su radio amiga, en fin. En su sitio web amigo. Y es por eso que le damos la bienvenida por primera vez a la República de las Letras al gran Carlos Azócar. ¿Quién es Carlos Azócar? Si no lo sabe, el problema es suyo. Y no de Carlos. Carlos Azócar, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Sí. Con esa voz, en fin. Y Omar Sarraz, como siempre. Buenas noches, compañero. Buenas noches, bien, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, vamos a iniciar inmediatamente esta conversación. Lo primero que hay que decir es que este es un libro que narra la vida de cuatro amigos, donde pasan muchas cosas y no pasa nada al mismo tiempo. Es un libro que no tiene relato, o tiene el relato que les acabo de contar, que es un tremendo relato, pero no un relato validante, positivista, normativo de algo, y que apunta precisamente a desandar los discursos, las creencias, las ideologías, la fe, e incluso relajarse ante la idea de que la vida es ante todo, y como lo dice el título, la fiesta de la insignificancia. Pero bueno, luego de esto se abren muchas aristas por las cuales caminar. Voy a dar la palabra para las primeras intervenciones en esta noche de la República de las Letras. ¿Quién parte? Compañero Azócar. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy reemplazando al profesor Mayol, que aparte de andar perdido por ahí por un lugar no muy específico, sí. Hay que decir que tiene un problema de voz gravísimo. Ha estado en el último tiempo con la exposición pública que se le ha dado, ha estado realmente dando una cantidad de entrevistas impresionante, sí. Y terminó con la voz realmente destrozada, y es parte de las excusas que me mandó a decirle. Sí, yo hablé ayer con Alberto y tenía la voz
tan mal que yo le dije, debe ser porque estás escribiendo mucho en el mostrador, porque estaba muy parecida a la de Macari, a ese nivel. Sí, sí. Sí. Lo cual ya es... Es decir, bastante, sí. En fin. No, y la verdad es que, bueno, estuvimos ahí conversando sobre el libro, tuvimos varias discusiones. Yo la verdad es que ni me leí el libro, no. Lo leí rápido. Lo leí rápido, pero la verdad es que es una lectura... ¿Se lee rápido? Digamos, es una lectura rápida, pero no por ello menos impactante, diría yo. O sea, y es bastante, en algún momento uno, sobre todo llegando al final, no les vamos a adelantar el final, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, pero llega un momento en el cual uno dice, bueno, ¿y de qué será todo esto? Sí. Hay que tener buen humor, porque finalmente uno dice, vaya, o sea, en cualquier caso, como que la frase que leía Pato al comienzo, o sea, todo el párrafo que leyó, es muy decidor del libro, es muy sintético del libro, pero de ahí que nuevamente uno tiene como que volver a esta capacidad que tiene Kundera de poder pasearse, digamos, en distintos planos, desde la filosofía, el cine, el arte, la arquitectura, hasta el paisajismo. O sea, todo el relato que hace maravilloso de los parques. Sí. Uno dice, justamente acá hay, estamos frente a un autor que ya maduro se da estos lujitos de poder llegar y traspasar, digamos, desde la microhistoria a la macrohistoria, del microrelato a los macrorelatos, e incluso en el macrorelato es interesante cómo de alguna manera se sitúa en esas historias, quizás como más entretenida, abordando un personaje sumamente polémico, estremecedor, como es la figura de Stalin, y dar algunos detalles muy sabrosos y específicos, justamente de todo aquello, de la relación que tenía justamente Stalin con sus camaradas. Y entonces esa capacidad yo creo que es sumamente representativa de la obra de Kundera en general, pero creo que en particular en esta obra se ve reflejada de manera muy 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 exquisita, además. O sea, sí. Pero no por ello debo decir que quedé un poco atónito cuando llego yo al final y digo, bueno, ¿de qué se trata esto? Es como una gran broma. Ahora, si la pregunta fuera solamente de qué se trata el libro, sería una pregunta bastante más fácil de responder que otras que aparecen, ¿no? Claro. ¿Qué usa respecto a cuál es el sentido de este programa? Sí, claro. Sí, en fin. Bueno, yo puedo decir que es... tiene habilidad Kundera para crear personajes, para meternos en la historia con un par de frases. Puede uno ya estar en la expectación, en el deseo de continuar la lectura. Y esa, bueno, es el oficio. Pero también, bueno, y contando un poco la historia, todo es un poco... un personaje que piensa que tiene cáncer, va al médico, el médico le dice que no hay cáncer y está feliz por eso. Se encuentra con alguien que fue su colega en el trabajo, que había jubilado el año pasado, un año antes que él, y no sabe por qué, le miente. Le dice, tengo cáncer. El otro lo mira con pena y dice, no importa. Está todo bien. O sea, bueno, todavía voy a... Puedo ser feliz a pesar de eso. Y cuando se separan, y conmovido el que recibe la noticia, dice, esta persona nunca me cayó bien, pero en ese momento como que sentí simpatía. Uh-huh. Y luego se va el enfermo imaginario, se va caminando por ahí, y no sabe por qué está tan contento con su mentira, y se pone incluso a reír, no se explica esa risa. Bueno, a partir de eso hay una fiesta que organiza este hombre supuestamente enfermo, y es la fiesta de la insignificancia, donde en general podríamos decir que un grupo de personas muy heterogéneo, varios de ellos aparentemente muy snobs, se juntan en una casa a tomarse un trago y a conversar. Esa podría ser uno de los centros de la historia. Ahora, bueno... Yo tengo que decir que no hay forma sin contenido ni contenido sin forma. Y en este caso, porque además... Contrario a todo lo que piensan los postmodernos, digamos. Claro, porque además Kundera se da el lujo de citar a Hegel, a Schopenhauer, a Kant, a todos los llama, sí, a la historia.
pero yo diría que un poco tomando un gran pensamiento que ha estado desde el origen de la República Chilena y que expresó el otro día nuestro diputado Boric, a veces, no sé si afirmándolo o con pregunta o pregunta retórica, creen que somos hueones. Porque... ¿Eso lo dijo nuestro diputado Boric? Nuestro diputado Boric hizo un Twitter... ¿Es nuestro? Donde dijo... ¿O es vuestro? Es nuestro porque es diputado de la... Bueno, porque mientras estemos en el territorio... Es nuestro de nuestra república. Hay que ver hasta qué punto república, la república... Claro, la república independiente. No, claro, la república de letras puede ser un espacio aparte. Pero claro, él dijo, ¿creen que somos hueones? Entonces, yo tengo que decir que... Siente esa pregunta frente a Kundera. Claro, claro, frente a Kundera uno dice, ¿creen que somos...? Pero no sé si lo afirmó o lo preguntó. Pero, compañero Mar, usted ha abierto una disyuntiva fundamental para ponderar este libro, que propongo que la consideremos en el segundo bloque. Hagamos un corte de tipo musical. Musical, imagínense lo que es eso. Uno empieza a darse cuenta de la estupidez de ciertos conceptos que a uno se le mete, ¿no? Sí. Un corte musical. Bueno, hagamos un corte musical. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Don Omar, usted parte. Bueno, a tono con lo que voy a decir en el siguiente bloque, gracias a la generosidad de mis contertulios, bonito, todo me parece bonito. Jarabe de palo. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que
Había sido difícil pero divertido. Por desgracia, ni siquiera la broma más encantadora escapa a la ley del envejecimiento. Aunque los dos amigos se habían divertido en los primeros cócteles, Calibán empezó pronto a sospechar que toda esa laboriosa mistificación no servía de nada, pues los invitados pronto se desinteresaban en él y, al ser su lengua incomprensible, no lo escuchaban y recurrían a simples gestos para señalarle lo que querían beber o comer. Se había convertido en un actor sin público. Esto se parece bastante a este programa, ¿no? Un programa sin público. La fiesta de la insignificancia, Milan Kundera. Bueno, Omar abrió al final del primer bloque una pregunta que era la pregunta del cuarto bloque, pero aquí nunca hemos seguido un orden de ningún tipo. Y que tiene que ver con cuál es el sentido de la obra, incluso saliéndose de la del contenido del sentido, ¿no? Porque... Para muchos lectores de Kundera, que yo conozco muchos lectores de Kundera, no, en realidad hablé con una sola persona que conoce a Kundera, pero que también había leído este libro, me decía que le daba la impresión de que era como un libro de despedida de Kundera, que era como la última pieza antes del silencio. Ah. Y no se despide, a diferencia de otros que escriben libros de despedida declamatorios, en fin, sino que se... Que se despide con un libro que es como la desconstrucción de todo, ¿no? Pero hay otra alternativa, porque Omar hacía alusión a la genialidad literaria de Kundera, a la genialidad como arquitecto de novela, ¿no? Por decirlo de algún modo, a la pericia. Y cabe la posibilidad también, y la dejo abierta, que al fin y al cabo no se trate de una deconstrucción ni de una reflexión sobre la insignificancia de la vida, sino que sea lisa y llanamente una tomadura de pelo, ¿no? O sea, una novela sobre nada, ¿no? Una novela sobre nada. Sí. Dejo abierta la para que discrepemos, nos golpeemos, aprovechemos que no hay mujeres en este lugar y podemos resolver las cosas como se debe. Como hombres. Así. Qué brutalidad. Sí, pero perdón. Sí. Bueno, a ver, a mí me gustaría hacer un acápite sociológico. O sea, la verdad es que la disciplina que finalmente lo que hace más que nada es malformar la mente, y finalmente termina uno leyendo muchas cosas desde, digamos, un velo clasista específicamente. O sea, ¿cuál es finalmente el grupo o al estrato socioeconómico cultural al cual finalmente atiende Kundera? Y me refiero específicamente por dos pistas que de alguna manera uno como que puede tomar de la novela. Y es por un lado el cuando justamente Omar se refería a esta historia que de alguna manera comienza o da quizás mayor que es como una de las líneas principales por las cuales uno puede entender la novela, o sea, cuál es la historia general, que es justamente este personaje que se inventa esta enfermedad. Y es muy interesante cómo en este, digamos, subcapítulo de la obra, cómo lo nombra, y es específicamente esta cita, además, a una película, que es El secreto encanto de una grave enfermedad. Uh-huh. Entonces, que hace justamente referencia al secreto encanto de la burguesía de Buñuel. Entonces, justamente, uno puede entrar por ese lado, entender cuál es, de alguna manera, la crítica que hace desde, por un lado, a los snob. Uh-huh. A este mundo de banalidades, todo este mundo de hay una figura muy interesante que esta estrella muy particular de la, ¿cómo se llama específicamente? La Frank. Uh-huh. Ah, sí. La Frank, que es justamente como el objeto de deseo sobre el cual gira casi toda la fiesta como tal, y que además da paso justamente a la reflexión que mencionaba Pato con respecto a la importancia entre la inteligencia y la demostración de la inteligencia y la insignificancia, y cómo justamente la conquista específica de esta mujer en un episodio particular
en que este enfermo imaginario estaba compitiendo con otro varón, sí. Llega y finalmente el varón de la insignificancia es el que finalmente logra establecer el triunfo y la conquista sobre esta dama. Ajá. Entonces es interesante ver cómo, de alguna manera, uno se da cuenta que son es un grupo de amigos, y quizás este es el último reducto al cual se atiende Kundera. Sí. O sea, todo finalmente, de alguna manera, no importa mucho, todo es más o menos insignificante, pero existe, yo creo que un reducto y una última apelación finalmente a la amistad. Sí. O sea, que está constantemente refiriendo a estos amigos que, justamente por su posición no propiamente burguesa, o quizás burguesa venía menos, o burguesa en decadencia, es que finalmente ellos pueden plantearse en el lugar de la crítica. Uh-huh. Quizás desde la pequeña burguesía, o sea, porque siguen siendo gente que no está en la plena miseria, pero que tiene trabajo fútiles, de alguna manera, esa importancia, estos dos que eran camareros, y justamente la referencia que hacías tú del juego que se pueden dar dentro de la posibilidad de la broma. Sí. Y la posibilidad de la broma y la posibilidad finalmente de hacer... De la tomadura de pelo. La tomadura de pelo, que finalmente, claro, puede ser el fin último de la novela, es justamente una tomadura de pelo que parte por entender que hay alguien que está entendiendo la broma. Ajá. O sea, siempre tiene que haber un interlocutor. Sí. La broma justamente pierde el sentido. Si es que no hay nadie que la capte. Y que es finalmente la soledad y la, digamos, lo que determina también la ternura de Stalin, que es reflejada en la novela. Claro, o sea, claro. Cuando dicen, finalmente, ¿cuándo se pierde la broma? Y esto es una crítica, o sea, leyéndolo de dónde viene Kundera, que es finalmente un exiliado del comunismo en reiteradas ocasiones. Sí, o sea. Digámoslo porque nadie tiene por qué saberlo. Tampoco seamos nosotros tan cultos, o no sé. Milan Kundera es checoslovaco, pero occidentalizado hace unos 40 años, como todos los checoslovacos, pero en este caso da la impresión de que por algún nivel de convicción, más que por otra cosa, militó en el Partido Comunista hasta un momento que fue un punto de quiebre, no solo para los checoslovacos, sino para buena parte de la gente que adhería al pensamiento de izquierda, a la Internacional Comunista, y que fue la Primavera de Praga, la invasión de los tanques soviéticos en Checoslovaquia, para aplastar una rebelión. Sí. Ahí, bueno, Kundera cae en desgracia, y ya luego se va a Francia, y desde ahí se convierte en un escritor siempre muy crítico de los totalitarismos en general, pero particularmente de los totalitarismos de la Europa del Este. Y eso justamente es lo que la canción Bonito, Todo me parece bonito, qué bonito que te va cuando te va bonito, me parece que viene mucho al caso, porque es como que hasta Stalin, el sanguinario, el malvado, el que ha marcado su vida y el continente europeo, aquí pasa a ser un hombre bonachón, un hombre con humor, un tipo que incluso al final del libro aparece vestido de cazador con una escopeta. Y que cómo decirlo, llegando a una cosa un poco grotesca, un juego con otros autores como Bujarin, por ejemplo, un ruso que juega mucho con el grotesco, aparece Stalin en un parque de París disparando una escopeta de caza, pero todo el mundo lo ve con simpatía por sus bigotes, por su expresión. Entonces aquí hemos llegado a un punto concertacionista, un punto en el que en el que da lo mismo derecha, izquierda, viejo, joven, importante, o sea, no importante. Tú dices que Ponce Leroux está detrás del financiamiento. Yo creo. Porque finalmente aquí todo da igual, ya no hay grandes luchas. Dice, lo único que permanece sagrado es la amistad para mí. Sí. Entonces ya todo a lo mismo, y el erotismo, que en unas novelas como por ejemplo La Insignificancia de la Edad del Ser, a mí me gustó mucho esa novela, eran una parte muy importante, aquí pasa a ser un erotismo más bien de carnicería, donde las tetas, los muslos, las nalgas, pero el ombligo. Es también es un puede haber, salvémoslo, también, salvémoslo. Pero puede haber ahí también una correlación que tiene que ver con haber escrito una novela y la otra con
qué sé yo, 30 años de distancia, ¿no? Sí. Ustedes saben lo que pasa con el cuerpo cuando hay 30 años claro. de distancia. Con, o sea, pero el, lo que decía con usted con la, de García Márquez, que García Márquez, esa última novela también se fue abajo con La memoria con de mis putas tristes también, claro, me parece que como que, ¿por qué lo hacen? Pero aquí Carlos Azócar ponía cara de controversia. Sí, pues, lo que pasa es que, bueno, a mí me parece que, si bien es una, o sea, claro, a ver, cuando Kundera, de alguna manera, y es lo, la, con la insoportable lea del ser, de alguna manera es la obra cumbre con la cual finalmente llega, tiene mayor resonancia en todo el mundo literario. Es interesante cómo, de alguna manera, sitúa este eje, digamos, entre la levedad del ser o bien la gravedad, la trascendencia. Yo creo que ese eje todavía no lo puede resolver. Uh-huh. Principalmente porque sigue escribiendo novela. Sí. O sea, si hubiera finalmente aceptado finalmente la intrascendencia y la levedad absoluta del ser, no estaría escribiendo. Sí, claro. Por otro lado, creo que dentro de eso, una de los ejes que de alguna manera lo acercaba a lo pesado que podía ser la trascendencia, la necesidad de estar y ser en el mundo y dejar una huella, era también esta relación con esta relación erótica constante con respecto a la dama en particular, sí, que ahí estaba de alguna manera la salvación y de alguna manera una búsqueda de la trascendencia. En esta obra, claro, efectivamente la mujer comienza ya a ser objetualizada completamente, o sea, se toma un objeto totalmente, pero yo creo que no es menor la taxonomía que hace, porque una taxonomía que si bien toma a la mujer y la transforma en un objeto, también es una taxonomía que habla mucho, finalmente, de las civilizaciones. De la época histórica, de los ¿sí? deseos, o sea, del deseo, y si uno le cree un poco a Lacan y le cree a Žižek, finalmente dice, ya, bueno, acá hay algo, o sea, hay que fijarse finalmente dónde está aquello que moviliza las pulsiones más primogénicas, o sea, más importantes finalmente de la humanidad. Y entonces a mí me parece que es, discúlpenme la misoginia, y haciendo un saludo al patriarcado, digamos, bueno, exquisita la diferencia que hace entre las cuatro grandes épocas, sí. Las cuatro grandes épocas, la época de los pechos, la época de los traseros, la época de los muslos, las piernas, y finalmente él llega uno de los personajes, y como que cuando también se ve absorto y dice, bueno, aquí se perdió toda particularidad cuando llegamos a la época de los ombligos, cuando finalmente nos damos cuenta que parte, ¿no? la parte de las féminas que finalmente a uno mayormente le está trayendo ahora, así que él está viendo, está observando en ese momento, comienzo, o sea, por lo demás, esto está ambientado en comienzos del siglo del cuatro. Nuevo milenio. Del nuevo milenio. Una novela histórica. Y es interesante cómo de alguna manera viene y nos plantea la cuestión del deseo en la época actual. Exactamente. ¿Sí? Y la reflexión más interesante que me parece, o sea, cómo se elimina la particularidad a partir justamente del tema del ombligo. Ah, y entonces, ese es un tema que a mí... Yo no estoy de acuerdo con Kundera. No, claro. Ahí está lo del ombligo, que habría que explicarlo un poco más, que es que todos tenemos un ombligo y somos parte de ese gran árbol que salió de Eva, que es la primera que no tiene ombligo, seguramente. Entonces, como que todos estamos conectados en ese gran árbol. Y el ombligo no habla de la individualidad, sino de la pertenencia a una especie indiferenciada. Así como que es. Estamos entrando en una época donde ya no hay individualidades, sino que todo es... especie. Claro, bajo el supuesto además de que los ombligos son entre sí mucho más parecidos que las otras partes que del cuerpo. Sí, porque yo he visto ombligos muy sorprendentes. No, pero es que el doctorado en ombligos. Si en el empírico criticismo uno puede estar en desacuerdo. O sea, hay una variedad de ombligo. Y yo creo que por eso Giovanotti con el ombligo, ya le cantó al ombligo del mundo. Ah, claro, yo estuve en la Isla de Pascua en el verano. También, muy bien, muy bien. Ya. ¿Conoció ombligo, don? Era que no. Comandante Azócar, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? En honor a los amigos, en honor justamente a este último reducto del humor, del sentido general de la vida, de la existencia. De la gratuidad, ¿no? Donde se puede entrar sin escudo. Y recordando además una reflexión que la teoría sociológica se ha hecho últimamente muy de moda, que es justamente que se olvida. Siempre, generalmente, se reivindican y se plantea el eje
de la discusión entre la libertad y la igualdad. Pero había un tercer valor que finalmente, nuevamente haciendo, o sea, haciendo la referencia a Francia, dentro de la Revolución Francesa existía la fraternidad. La defensa de la fraternidad es una cosa que muchas veces se nos olvida, y creo que si hay algo de lo cual trata y de lo que finalmente esta novela viene a ser un gran canto, es a la amistad. Quiero agregar algo. Si es que la libertad y la igualdad se consiguen a costa de la fraternidad, se pudren. Se pudren. Muy bien. Sí. Y les quiero decir... Eso es mentira, pero es lo que yo creo. ¿Ah? Pero siguiendo con esto de que todo da lo mismo, la inmobiliaria del Partido Comunista no se llama igualdad, se llama libertad. Ah. La del Arcis. Entonces podemos decir que ya todo ha confluido de una manera, una mezcolanza que veo yo aquí. A un eje. A un eje. Ya no hay fraternidad, pero ya la igualdad se confunde con la libertad, todo da lo mismo. Bueno, entonces... Pero, perdón, esa fue una disquisición que no iba en la línea de lo que... Y a propósito de inmobiliaria, vamos a escuchar a Alberto Cortés. Con mis amigos. Mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y
timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias, Paco. Ramón tan solo oyó por respuesta gritos, risas, aplausos. Volvió la cabeza hacia el otro lado del salón, allí donde la plumita por fin había aterrizado en el índice erguido de la Frank, que levantaba la mano lo más alto posible, como un director de orquesta dirigiendo los últimos compases de una gran sinfonía. Luego el público excitado se fue calmando lentamente, y la Frank, con la mano siempre en alto, declamó con voz estentórea, pese al trozo de pastel que tenía en la boca: el cielo me señala que mi vida será aún mejor que antes. La vida es más fuerte que la muerte porque la vida se alimenta de la muerte. Cayó, miró a su público y tragó el resto del pastel. La gente a su alrededor le aplaudía y Dardelo se acercó a la Frank como si quisiera abrazarla solemnemente en nombre de todos. Pero ella no lo vio. Y con la mano alzada hacia el techo, la plumita todavía entre el pulgar y el índice, se dirigió lentamente hacia la salida, dando delicados saltitos. La fiesta de la insignificancia, Milan Kundera, esta noche en la República de las Letras, con la presencia inédita pero fundacional, ¿ah? Inédita pero fundacional, sí. De Carlos Azócar y del compañero Omar Sarraz. Tercer bloque. ¿Tú sabes lo que es el tercer bloque, Carlos? No. Algo me indicaron, pero ya lo olvidé, producto ya, de la droga. Es el momento de la coprolalia. No es el momento de la coprolalia. Es el momento donde le hacemos el homenaje que merece a un lugar que es el corazón de la disidencia, ¿no? Donde hay insignificancia y lo contrario. Los libros se ordenan para desordenar. Donde fluye todo. Hablamos de Clepsidra, Macul 94, casi esquina Irarrázaval, el lugar que nos provee de todos estos insumos para la construcción de la subversión del futuro. Compañero Marcerraz. Bueno, muchas gracias por tener este programa, la oportunidad de estar aquí, de poder apoyar algo así tan libre, tan bonito. Quiero decirles que a la editorial, a la librería llegaron algunas editoriales. Llegó Kairos, que tiene cosas muy interesantes, Urano, Sirio, Obelisco, como para que puedan revisar nuestro catálogo en www.clepsidra.cl. Llegaron muchas novedades o pueden darse una vuelta. Estamos el sábado hasta las 2 de la tarde y los otros días hasta las 8 de la noche. ¿Y tú descansas los domingos? Sí, ¿por sí. Qué? ¿Por qué? Porque, no sé, mala costumbre. Hay que crear nuevos mundos. Soy mimado. Oye, este libro está también, ¿no? Está. Y hay otros de Kundera. Está La vida está en otra parte, por ejemplo, que es un buen título. Una oda a la histeria. Sí. Es como el jardín del lado, ¿no? Sí. Podría ser una traducción, claro. Un metro más allá. ¿No? Sí. En fin. ¿Por dónde nos vamos ahora? ¿Quién quiere...? Yo quería decir que era interesante ese enigma de por qué te provoca risa la enfermedad. Y ahí yo encuentro que hay una novela que siempre es una maravilla, que es la de Tolstoy,
¿cómo se llama? La muerte de Iván Ilich, uh-huh. donde justamente Tolstoy empieza con el funeral de Iván Ilich y dice que ahí todos estaban inexplicablemente felices, como nos pasa a muchos cuando estamos en un velorio, porque cerca de la muerte, viendo al muerto, uno está contento, dice Tolstoy, o el narrador, porque uno no es el que está en el cajón. Uno se nota, se da cuenta de que está vivo. Y yo creo que este hombre que sale de la consulta del médico y le dicen que no tiene cáncer, al decir que tiene cáncer se siente más vivo todavía, siente más que se ríe de eso, porque se ríe de que podría ser un canceroso y no lo es. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es un buen juego que luego atrapa al personaje, y el personaje sigue fingiendo alrededor de esto. Y era algo bonito. Era una buena pregunta que el libro no sigue por ahí. Hay muchas cosas que se esbozan, cosas interesantes, por ejemplo, como esta, o como la conversación que tiene uno de los personajes con su madre a través de una foto, donde la madre le habla muy libremente y muy ingeniosamente de muchas cosas. O sea, hay recursos, pero como siempre aquí está, no puedo evitar la sospecha de que el hombre tiene que ir de viaje y tiene que entregar pronto la novela para financiar ese viaje. O sea, ¿a ti no te pareció una obra no te pareció una obra terminada? No, me pareció realmente en cierta forma una estafa. ¿Ya? Porque, y una estafa además con cómplices que son los editores, que ponen por todas partes que es una novela, y con eso liquidaron todas las divisiones de los géneros, entre cuento, novela, ahora da lo mismo, escribes un cuento, le pones 3 páginas en blanco cada 5, pones subtítulos gigantes y ya tienes una novela. O sea, ya las novelas desaparecieron, ya toda novela ha sido convertida en novela desde hace un buen tiempo, uh-huh. y esta es una muestra. Y los cuentos tampoco. Y por suerte Borges dijo que él nunca fue capaz de escribir una novela, porque seguramente hubieran tomado, por ejemplo, El Inmortal, que es el cuento más largo, y con este artificio lo hubieran hecho novela. Sí, todo es novela. Yo estoy de acuerdo con eso. Carlos, antes de que... Yo solamente quiero hacer mención aquí que la última vez que Omar Sarraz se refirió al libro como una estafa fue una novela de Javier Marías, que había sido elegida por Babelia, del País de España, como la novela del año en castellano. ¿Eh? Y Omar la destruyó, lo cual demuestra la predisposición de Omar a combatir los aparatos propagandísticos de la socialdemocracia española. Pero en fin. Muy bien, me parece el compañero, el camarada Omar acá se... Nicolás Maduro te hubiera aplaudido en ese momento. No, sí, hay cosas buenas, pero están solo esbozadas, lo que me parece a mí. Sí, pero yo creo que... A ver, a mí en realidad también... debo decir que ayer me dijeron que tenía que venir al programa, entonces me la leí día en la mañana, sí, rápido y furioso. Pero la leyó en la mañana, eso ya habla un poco, da sospecha. Sí, como sí, usted no, que puede leer en la mañana. Sí. ¿No? Me tomé en la mañana, digamos. No, pero no, la sospecha no es contra nuestro compañero lector, sino contra la novela, que se puede leer en una mañana. Sí. Sí. Y ahora bien, sobra tiempo, sí. Sobra tiempo y además, por otro lado, como que uno... Pero a mí, estoy, a lo mejor es producto que, claro, vengo bajándome la novela, pero que como que hay cosas que todavía yo estoy diluyendo y estoy como mencionabas tú justamente, tengo todavía el bocado en la sí. boca. Sí, sí, sí. Y quizá lo voy a tragar. No sé si todavía me puedo tragar la novela. La verdad es que... A mí lo que me parece interesante y que de alguna manera a Omar le molesta, pero a mí me atrae un tanto, es sí. que deja muchos cabos sueltos. Sí, sí. Y la novela, de alguna manera, siendo una historia relativamente sencilla, una historia postdramática, uh-huh, en realidad, sí, ese es el punto. Ajá. O sea, que no hay un nudo dramático que la articule completamente, sino que hay muchas vías por las cuales finalmente uno puede ir transitando. O sea, sí. yo creo que lo que sí hace... es hacer un bolo alimenticio, o sea el es como que, bueno, estoy masticando y voy a seguir con la misma metáfora, porque finalmente como que agarra el bolo y lo deja ahí. Sí. Y lo deja ahí y es redondito, porque sí. abre y cierra, o sea, uno puede llegar y puede acariciar finalmente el bolo y decir, bueno, esto sí funciona. Sí. Y entonces, dentro de eso creo que, por ejemplo, todo el la locura, que finalmente como la transposición de los planos a mí me parece muy interesante. O sea, el plano de la realidad, el plano, digamos, de esquizofrénico quizás, del mundo interior de uno de los personajes que está hablando constantemente con su madre, el plano, digamos, histórico, el plano dentro de lo histórico, y esos planos están constantemente rompiéndose e incluso
se rompe lo que en teatro se llama como la tercera pared, o sea, sí, cuando, la sí. cuarta pared, cuando llega y habla. Le habla al lector, le dice, discúlpeme, usted lector, sí. se ha dado cuenta que yo comencé este capítulo con el mismo párrafo Exacto. que comencé con en un capítulo sí, anterior. Sí, es interesante. Sí. Entonces eso no, pero también, claro, es trampa en la medida en que uno dice, bueno, es cundera. Si fue la primera novela de un chico sí, que viene, claro, sí. pero esta es la última. Entonces sí, uno sí. dice, con esto, en realidad el tipo hace demostración de su oficio, sí. lo cual lo sitúa como un gran escritor, pero dice, en realidad nos queda debiendo. Estamos de acuerdo sí, en eso. Sí. O sea, pero Me dicen que estamos ultra pasados, entonces escuchemos música, sí. la última canción, y después tenemos un bloque que va a ser una despedida. ¿No? Entonces, ¿Cuál es la canción? Vamos a escuchar Cerrado por Derrido de Joaquín Sabina, y volvemos. Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan. Esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Esta falla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin pis-a-pis, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del capitán, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscatel, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china, este baño sin rímel sin embutar, estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que describo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
iba a leer un párrafo, pero hay que cerrar. Yo lo único que le pediría a Omar o a Carlos es que precisáramos el tema de la cantidad. Porque que una novela sea breve no la desmerece por sí sola. No. He de recordar acá que lo más breve que hemos leído en este espacio ha sido El viaje a la semilla, Alejo Carpentier. Ah, y en fin. Fantástico. Entonces, eso. Sí. No, o sea, yo la verdad es que creo que es contundente, pero no los hace a uno por completo. Pero muchas veces esa es una de las gracias de las grandes obras. No sé si será una grande obra, una gran obra. Tengo que, insisto, bajarme de la novela todavía. Oye, ¿y si lo dejamos hasta acá y hacemos el programa de nuevo el lunes? Sí, bueno, yo sobre esto tengo que decir que cada vez me convenzo más de que es muy difícil encontrar una historia. Es muy difícil encontrar una historia, algo digno de contarse. Es muy difícil encontrar algo digno de contarse. Y a veces esa dificultad se convierte en tema. Y yo me acuerdo que alguien dijo una vez, el arte la pintura moderna es cómo sería la pintura si los pintores se decidieran a pintar. O sea, muchas veces estamos sobre las dificultades o sobre la no historia en vez de buscar una historia propiamente. No sé. Y en este, uh-huh, en este punto yo tengo que decir que hay juegos interesantes. Está esto de Stalin reunido con todo el Politburó, burlándose de ellos, que hay un personaje que tiene incontinencia urinaria y Stalin, y que todos los compañeros de Stalin no se atreven a hablar en contra de él, sino que hablan en el baño en contra de él cuando van todos al baño al final de las sesiones, y Stalin lo despía y se ríe. Pero aquí Stalin ha pasado a ser la manifestación, la encarnación del humor. Entonces, de una cosa, bueno, todo muy extraño. Entonces, hay cosas buenas, cosas grotescas, entretenidas, pero no se me va la sensación de que es como algo snob y como para impresionar, poner por ahí Schopenhauer en un párrafo, sí, Hegel sí, en un párrafo. No cierra, porque una definición de Hegel sobre el humor, que en dos palabras. Sí, o sea, eso puede ser tanto una virtud como finalmente también una sí, tragedia, pero creo que esta es una novela muy posmoderna. O sea, muy posterior a la caída del muro de Berlín. Ese, yo creo que el signo... Es una novela para la era del vacío. Sí. Exacto. Sí, sí. En fin, bueno, estamos llegando al final, en fallo abierto. Yo creo que este es un libro sobre el que, mira, y creo que a pesar de todo lo que hemos conversado, o por eso mismo, es un libro sobre el cual vale la pena seguir conversando. Deja preguntas incluso desde la crítica, ¿no? O desde el curso adverso. Dejamos hasta acá la República de las Letras. Le agradecemos a Carlos Azócar por haber venido. No, muchas gracias. Venga más seguido. ¿Ah? Sí. ¿Ah? No se pierda, como dicen las abuelitas, ¿no? Sí. No se pierda. Y nosotros nos encontramos la próxima semana con Padura, ¿no? Sí, con Aquello estaba deseando ocurrir, que son algunos cuentos del escritor cubano. Eso, vamos. Y hasta el próximo viernes. Un abrazo. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.